Chicos, espero estén súper bien. Oigan, pues esta vez vamos a realizar algo que decíamos, pues ya viene esta época como muy halloweenesca, como muy de Halloween. Entonces, lo que vamos a hacer es como que, pues dijimos, hay que decorar pasteles, porque realmente nuestro canal se llama Decorando Pasteles. Entonces dijimos, vamos a decorarlos pues con esta decoración, como que diferentes técnicas que estamos seguros que les va a servir. Así que, sin darles más explicación, ahora sí, vamos a empezar. Pues ahora sí vamos a una parte que me encanta, que es poner el Dani Glitz. Ahora sí que este accesorio, chicos, lo pueden conseguir en nuestra tienda en línea que aparece aquí abajo, decorandopasteles.com, y enviamos a todos lados y a todo el mundo, así que lo pueden pedir porque en este mes va a estar a un super precio. Así que aprovechenlo porque es nuestro mes de aniversario y como es polvo, va volteando hacia arriba y nada más empezamos a empujar y listo, empiezan a salir los brillos. Pues ahora sí vamos a una parte como que bien divertida. Si lo van a hacer con los niños, ojo, tengan cuidado porque esto va a estar caliente. Y mi recomendación es que sí lo hagan con guantes y pónganse un poquito de manteca. O si lo van a hacer con manos, también pónganse manteca y que no esté tan caliente el malvavisco. Entonces yo utilizo esta marca para que esté un poquito como malvavisco suavecito, pero igual cualquier malvavisco blanco. Lo metí al micro como 30 segundos hasta que tome, les dije que manteca. Vamos a ponernos mantequita en nuestras manos como si fuera crema. Así, ahí estamos. Y ahora sí vamos a tomar el malvavisco derretido como esto y estamos listos para decorar. Oigan, déjenme les digo que en esos tutoriales que ve uno de que es súper fácil, no, o sea, no está tan fácil y todo está como pegajoso. De hecho, no sé. Pero bueno, vamos a tenerle paciencia a esto. Y quiero que se haga más. ¡Ah! No, es literal, un chicle. Ok, desistí de los guantes para hacerlo mejor con las manos, así que vamos a ver qué tal. Perdón si pandemia y todo, pero bueno, vamos a hacerlo. Así. La teoría es que en todos los dedos y vamos a hacerle como que así. Pues vamos a la segunda decoración y este va a ser con un color que es de mis favoritos, el morado. Entonces vamos a tapizarlo y después vamos a hacer una línea fracturada con textura utilizando mis texturizadores de Decorando Pasteles y después vamos a hacer un doble borde que ahora está muy en tendencia. Así que vamos a decorarlo. Thank you.
Y ahora sí vamos al tercer pastel y para este vamos a darle como que una capa en color así gris y vamos a usar mi Dani Glitz para darle ese color negro, que sea negro, negro azabache, como diría mi mamá. O sea, negro intenso. Y después le vamos a hacer como unos fantasmitas, así que vamos a realizarlo. Ahora sí vamos a usar el Dani Glitz nuevamente, pero como es líquido, se fijan, este trae pintura. Vamos a usarlo volteando hacia abajo y bien importante porque trae su pistón puesto. Así que este simplemente empezamos a pintar. Y como detalle final vamos a poner nuestras cerezas que simplemente las exprimí súper bien y luego la pasamos a la diamantina o brillantina comestible y las ponemos. Pues vamos a partirlo. ¡Ay! Es que es el fin del pastel. Ay, no, no, se los juro que también me duele cuando partimos los pasteles. Ahí está. Y vamos a ver cómo queda este. Vean qué bonito. ¡Qué bonito! La verdad es que sí, sí, sí lo quiero. Quiero como cuando dices las rebanadas, queremos para siempre así. ¡Ah! Oigan chicos, pues muchas gracias a los que estuvieron viendo el video. De verdad que esperemos que les haya gustado bastante. Así que si hacen alguna de estas decoraciones, recuerden etiquetarnos en nuestras redes sociales de Decorando Pasteles y también seguir nuestro canal de TikTok donde tenemos también estas decoraciones del paso a paso. Y por ahí nos vemos en el próximo video. Soy la Chef Daniel San. A todos les mando muchos saludos azucarados y nos vemos próximamente. Bye.